Con su venia, señor presidente, diputadas y diputados, el Ejecutivo Federal ha cumplido con su obligación de entregar un informe donde se menciona el estado que guarda la Administración Pública Federal. Nos corresponde a nosotros revisar la información y no marcar errores o faltas a priori. Un importante rubro en cada informe anual es el referente a política interior. En nuestro país, esta función le corresponde a la Secretaría de Gobernación y abarca un amplio abanico de temas. Lo mismo lleva la estrategia de seguridad pública que la de derechos humanos, la atención a desastres naturales que a los migrantes, las relaciones con las iglesias que con los medios de comunicación, la comunicación institucional con los poderes de la Unión que con los grupos sociales y políticos. Y en todos los rubros ha existido atención. Ahí están los números en el informe y sus anexos. Ahí se da cuenta de todo lo que se ha hecho en estos tan diversos temas. Desde el primer día de este gobierno federal, el diálogo ha sido la principal política con la que se ha conducido. Escuchar y llegar a consensos y acuerdos ha permitido logros donde todas las fuerzas políticas se han visto incluidos gracias a esa premisa. Y se ha reiterado a lo largo de estos 4 años. Diálogo hasta donde se agote y no se convierta solo en una necedad, porque tampoco el gobierno puede ser rehén de grupos que por verse afectados en sus intereses quieran imponer condiciones que no son posibles de lograr. Hay que reconocer que siempre se ha puesto el diálogo por enfrente, a pesar de que algunas veces los que demandan ese diálogo no escuchan y no buscan soluciones, y no proponen caminos de salida, sino solo provocan condiciones adversas para después justificar sus actuaciones fuera de toda norma. Una de las principales funciones y tareas que llevan en gobernación es parte esencial de esa secretaría, es la relación con los poderes de la Unión, con los gobiernos estatales y municipales, así como con los diversos organismos autónomos. No se ha dejado ni relajado esta función, sino muy al contrario, se ha fortalecido. Hay que reconocer que con el legislativo hay una plena comunicación y colaboración. Ideas van y vienen, que se han traducido en propuestas y después en decretos o modificaciones o en leyes. La relación entre el ejecutivo y el legislativo ha sido relevante, al igual que con los gobiernos estatales, donde la comunicación y la coordinación han fluido de manera permanente, sin importar el color, y eso se ha traducido en consensos, solo con un fin, el bien de México. Otro punto importante es la seguridad pública, un tema que ha servido para que algunos lo utilicen como bandera política, pero hay que reconocer que se han implementado diversos programas y acciones para enfrentar a la delincuencia en todas las zonas del país, y ahí están las cifras: disminución de homicidios dolosos, de secuestro, en robo a vehículos. Se estableció como prioridad la captura de 122 cabecillas del crimen organizado. Al mes de agosto de este año se han capturado 101. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia es otro logro de esta administración. Ahí están las comunidades en diversos estados de la República, donde la aplicación de este programa ha logrado cambiar el entorno social, educativo, deportivo, y ha permitido que lugares donde no se podía vivir en paz, ahora sean lugares de convivencia. El conducir la política interna de un país no es cosa sencilla, no es tarea fácil, no es cuestión de ocurrencias del día o propuestas al vapor. Se requiere de una gran sensibilidad política y social, de no ser imprudente, sino sensato con las decisiones a tomar, no dar soluciones que solo sean paliativas, sino llegar a acuerdos donde los interesados hayan participado y conlleven una parte de la responsabilidad en la implementación de las soluciones. La política interna no solo la construye el Ejecutivo Federal,
El legislativo tiene gran parte en ello, y los gobiernos estatales y la sociedad misma. La política que debemos seguir trabajando es la del diálogo, consensos, acuerdos. Comencemos este segundo año de legislatura con esa idea, con esa visión. El informe del Ejecutivo Federal es una parte de un todo. No nos quedemos solo en la acción de buscarle y encontrarle posibles vacíos o a criticar sus números y logros y a veces exponerlos como mentiras, porque no es así. Los que estamos aquí nos dedicamos a esto, a la política, que siempre debe buscar acuerdos y consensos, a que el diálogo sea constructivo, a proponer soluciones a nuestros problemas. Sigamos trabajando para hacer que la política se exprese en resultados que se traduzcan en acciones concretas que lleven bienestar y paz a todos los mexicanos. Gracias por su atención.